del Táchira. La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Sean todos bienvenidos a la Santa Eucaristía hoy domingo, celebrando el cuerpo y la sangre de Cristo. La fiesta del cuerpo y la sangre del Cristo de nuestro Señor se hizo muy popular desde su institución en el siglo XIII. Se trata de resaltar la importancia de lo que hoy conocemos como sacramento de la fe. Su intención es clara: acrecentar en nosotros la fe en el principal sacramento que decimos que es fuente y culmen. Recibimos al Padre Gustavo Roa, que hoy preside la Santa Eucaristía. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, sean todos bienvenidos, mis queridos hermanos, para celebrar esta Eucaristía, Corpus Christi, cuerpo y sangre del Señor. Antes de celebrar esta solemnidad instituida en la Iglesia, para ratificar cada día más nuestra fe en el Señor, Eucaristía Santa, vamos a reconocer nuestros pecados y nuestra falta diciendo todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Alabemos y bendigamos al Dios de la vida cantando Gloria a Dios en el cielo.
Oremos. Señor nuestro Jesucristo, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, concédenos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días, Melquisedec, rey de Salem, presentó pan y vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo, y bendijo a Abraham, diciendo: Bendito sea Abraham, de parte del Dios Altísimo, Creador de cielos y tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. Y Abraham le dio el diezmo de todo lo que había rescatado. Palabra de Dios. Tú eres sacerdote para siempre. Tú eres sacerdote para siempre. Esto ha dicho el Señor a mi Señor: Siéntate a mi derecha, yo haré de tus contrarios el estrado donde pongas los pies. Tú eres sacerdote para siempre. Extenderá el Señor desde Sión tu cetro poderoso, y tú dominarás al enemigo. Tú eres sacerdote para siempre. Es tuyo el señorío. El día en que naciste en los montes sagrados, te consagró el Señor antes del alba. Tú eres sacerdote para siempre. Juró el Señor y no ha de retractarse. Tú eres sacerdote para siempre, como Melquisedec. Tú eres sacerdote para siempre. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, yo recibí del Señor lo mismo que les he transmitido: que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan en sus manos y, pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo: Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo: Este cáliz es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Hagan esto en memoria mía siempre que beban de él. Por eso, cada vez que ustedes comen de este pan y beben de este cáliz, proclaman la muerte del Señor hasta que vuelva. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salvador alabemos, que es nuestro pastor y guía.
alabémoslos con himnos y canciones de alegría. Alabémoslos sin límites y con nuestras fuerzas todas, pues tan grande es el Señor que nuestra alabanza es poca. Gustosos hoy aclamamos a Cristo que es nuestro pan, pues es el pan de vida que nos da vida inmortal. 12 eran los que cenaban, y le dio pan a los 12. 12 entonces lo comieron, y después todos los hombres. Sea plena la alabanza y llena de alegres cantos, que nuestra alma se desborde en todo un concierto santo. Hoy celebramos con gozo la gloriosa institución de este banquete divino, del banquete del Señor. Esta es la nueva Pascua, Pascua del único Rey, que termina con la alianza tan pesada de la ley. Esto nuevo, siempre nuevo, es la luz de la verdad, que sustituye a lo viejo con reciente claridad. En aquella última cena, Cristo hizo la maravilla de dejar a sus amigos el memorial de su vida. Enseñados por la Iglesia, consagramos pan y vino que a los hombres nos redimen y dan fuerza en el camino. Es un dogma del cristiano que el pan se convierta en carne, lo que antes era vino queda convertido en sangre. Hay cosas que no entendemos, pues no alcanza la razón, mas si las vemos con fe, entrarán al corazón. Bajo símbolos diversos y en diferentes figuras se esconden ciertas verdades maravillosas, profundas. Su sangre es nuestra bebida, su carne nuestro alimento, pero en el pan o en el vino, Cristo está todo completo. Quien lo come no lo rompe, no lo parte ni divide. Él es todo y la parte, vivo está en quien lo recibe. Puede ser tan solo uno el que se acerque al altar, o pueden ser multitudes, Cristo no se acabará. Lo comen buenos y malos, con provecho diferente. No es lo mismo tener vida que ser condenado a muerte. A los malos le da muerte y a los buenos le da vida. ¿Qué efecto tan diferente tiene la misma comida? Si lo parten, no te apures, solo parten lo exterior. En el mínimo fragmento entero late el Señor. Cuando parten lo exterior, solo parten lo que has visto. No es una disminución de la persona de Cristo. El pan que del cielo baja es comida de viajeros, es un pan para los hijos, no hay que tirarlo a los perros. Isaac el inocente es figura de este pan, con el cordero de Pascua y el misterioso maná. Ten compasión de nosotros, buen pastor, pan verdadero, apaciéntanos y cuídanos y condúcenos al cielo. Todo lo puedes y sabes, pastor de ovejas divino, concédenos en el cielo gozar la herencia contigo. Amén. Amén. El Señor esté con todos ustedes.
Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús habló del reino de Dios a la multitud y curó a los enfermos. Cuando caía la tarde, los 12 apóstoles se acercaron a decirles: despide a la gente para que se vayan a los pueblos y caseríos a buscar alojamiento y comida, porque aquí estamos en un lugar solitario. Él les contestó: denles ustedes de comer. Pero ellos le replicaron: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros mismos a comprar víveres para toda esta gente. Eran como 5,000 varones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: hagan que se sientan enseguida. Así lo hicieron, en grupo de 50, y todos se sentaron. Después Jesús tomó en sus manos los 5 panes y los 2 pescados y, levantando su mirada al cielo, pronunció sobre ellos una oración de acción de gracias, los partió y les fue dando a los discípulos para que ellos los distribuyeran entre la gente. Comieron todos y se saciaron, y de lo que sobró se llenaron 12 canastos. Palabra del Señor. Diga todos conmigo: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, envía tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. María, Madre de la Iglesia, Nuestra Señora de la Consolación y Madre del Resucitado, ruega por nosotros. Amén. Amén. Sean todos bienvenidos, hermanos, a esta celebración eucarística dominical, y a todos los que nos están escuchando en este momento también, pues, un saludo muy especial desde aquí, desde esta celebración, porque nos unimos para celebrar la Eucaristía en una solemnidad tan importante como la Iglesia nos ha colocado, y es la solemnidad del Corpus Christi. El Corpus Christi es sencillamente el cuerpo y la sangre del Señor. Celebrar, colocar la intención de lo que significa como tal el cuerpo y sangre de Jesús. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la Eucaristía es centro de la vida del cristiano. Es decir, la Eucaristía es la que hace a la Iglesia. Nosotros venimos a la celebración eucarística. Cuando la gente dice: voy pa' misa, lo que está diciendo es: voy a la Eucaristía. Ahora, la palabra Eucaristía significa acción de gracias. Pero ¿qué quiere decir ello? Que nosotros en la Eucaristía hacemos la acción de gracias como lo hizo el Señor con los panes y con los pescados. Que eran tantas personas las que habían para darle de comer, y esto era tan poco lo que tenía, que lo agarró, lo colocaron en unos canastos, lo elevó al cielo, hizo una acción de gracias y sucedió el milagro que nosotros acabamos de escuchar en el Evangelio. Por eso es que nosotros venimos a la Eucaristía, es decir, a la Santa Misa. La Eucaristía es a dar gracias por todo. La otra vez, en un retiro que yo estaba predicando, le decía a un grupo de personas, y una señora, cuando terminó la predicación, se acercó y me dijo: padre, explíqueme algo, si la misa es una acción de gracias, entonces, ¿cómo hacemos cuando hay un funeral? ¿Agradecemos porque la persona se murió o qué? Me dice la señora. Y yo dije: pues tiene toda la razón, ¿no? Porque lógicamente ella te dice, pero si es una acción de gracias, ¿cómo voy a ir a agradecer yo a Dios que lo llevó, se la llevó? ¿Cómo es eso? Yo le dije: no, señora, no es que nosotros vamos a agradecer por eso, al contrario, le agradecemos al Dios de la vida por el tiempo en que esa persona incluso compartió con nosotros, ratos buenos, ratos no tan buenos, pero sea bueno o no sea bueno, igualito yo voy a agradecerle al Dios de la vida por el tiempo que esa persona estuvo, por lo que me enseñó, por lo que yo aprendí, etcétera, etcétera, etcétera. Todo tiene que ser una acción de gracias. Ese es el centro de la Eucaristía. Si los católicos entendiéramos en todo momento, y esto lo he venido yo diciendo muchas veces, si los católicos entendiéramos de verdad que la celebración eucarística es el centro de la acción de gracias, tomaríamos conciencia que no podemos dejar pasar un domingo sin ir a la misa. O sea, no podemos pasar un domingo sin dar gracias. Y cualquiera puede decir, de esos relativistas, ¿no? De esos que
les da igual, de esos que ni huelen ni hieden, de esos que dicen que son católicos porque tienen un papelito allá afuera pegado en la puerta de la casa, dirían, bueno, pero si es una acción de gracias, yo desde mi casa doy gracias. En el trabajo yo doy gracias, en la casa yo doy gracias, cuando voy en el carro yo doy gracias. Y yo no estoy diciendo que no, usted da gracias, pero es que toda la iglesia se une a través de una sola intención de acción de gracias, y es la misma celebración eucarística. Por eso es que quiero resaltar tres cosas aquí de lo que es la Eucaristía. Estas tres no son las únicas, hay más, pero vamos a quedarnos con estas tres para repasar, como para tomar más conciencia de lo que significa el cuerpo y la sangre del Señor, es decir, el Corpus Christi. En primer lugar, la Eucaristía, que es el cuerpo y la sangre del Señor, que dentro de un momento lo vamos a hacer presente, nos alimenta. La Eucaristía nos alimenta. Y cualquiera también puede decir, nos alimenta. ¿Pero cómo? ¿Cómo es eso? Porque nosotros estamos acostumbrados solo a prepararnos, solo a trabajar, solo a buscar, solo a desvelarnos por buscar el alimento material. Nosotros estamos preparados es para eso. La gente nos forma es para eso. Hay que salir a trabajar, el mercado está acabando, necesito buscar la comida, los muchachos me están pidiendo comida, etcétera, etcétera, etcétera. Y está bien. Y nosotros nos formamos solamente para eso, para trabajar por lo material. Pero uno de los problemas que tenemos a veces los católicos, no todos, pero allá el que le caiga, es que nos preocupamos solo por la comida material, pero no nos preocupamos por la comida espiritual. Por eso es que cuando usted viene a la Eucaristía, usted viene a alimentarse espiritualmente. Usted viene a alimentarse de Dios. Y si no hay ningún impedimento en usted, no hay ningún impedimento, porque conocemos que quizás alguno puede tener un impedimento por relación de pareja y demás, y también hay que seguir las orientaciones que el Papa Francisco nos ha dado, pues entonces si no hay impedimento, yo debo recibir la Eucaristía, pero para ello debo primero confesarme, para recibiéndola yo pueda alimentar mi alma, incluso también mi cuerpo. ¿Por qué? Porque es alimento de vida, ese es el pan eucarístico. Qué cosa tan impresionante poder leer el capítulo número 6 del Evangelio de San Juan, el discurso del pan de vida, cuando Jesús dice, yo soy el pan bajado del cielo. Y todos los que estaban alrededor empezaron a criticar, ¿qué es el pan? Mira, ahora sí se puso peor de lo que estaba, más loco de lo que está. Claro, la gente que estaba alrededor no entendía. Y viene Jesús y le dice, yo soy el pan bajado del cielo, yo no soy como el pan que le dieron. No, yo soy el pan. Es más, el que me come a mí, yo vivo en él y él vive en mí. ¿Quién va a entender eso? Ninguno lo entendió, por eso dijeron, ese es lo que está, es loco. ¿Cómo que nos va a dar a comer su carne y que nos lo vamos a comer nosotros? La gente todavía no entendía. ¿Cuándo fue que empezaron a entender? Cuando vino el Espíritu Santo. Porque recuerden ustedes que hace 15, 22 días atrás celebrábamos la solemnidad del Pentecostés. ¿Y qué decía en la lectura de la palabra? Les enviaré el Espíritu, la ascensión, y decía, me tengo que ir para que venga el defensor. Y él les recordará y les enseñará todo. Les recordará y les enseñará. Por eso fue que cuando vino el Pentecostés, que vino la fuerza del Espíritu, es que muchos de los apóstoles, incluso los apóstoles, empezaron a entender, ya sabemos, ahora sí, ahora como que el rompecabezas se une, ahora sí entendemos qué fue lo que nos quiso decir con que Él era el pan, Él era el alimento, Él era el pan bajado del cielo, que el que lo come vive en Él y Él vive en el otro. Ahora sí entendemos. Por eso, porque la Eucaristía no es otra, sino alimento, me alimenta espiritualmente. Y nosotros empezamos a ser sagrario del Señor. Cada vez que usted va a una Eucaristía, cada vez que usted va a una Santa Misa, cada vez que usted va a la iglesia, usted pasa por el Santísimo. ¿Y dónde está la reserva? Guardada en el sagrario. El sagrario es la cajita esa dorada que nosotros vemos allá con una lucecita al lado, que nos dice que ahí está el Señor, ahí está el cuerpo y la sangre del Señor. Pero cuando usted comulga, usted pasa a ser sagrario de Dios. Y eso la gente no lo entiende. Usted pasa a ser sagrario de Jesucristo, que para donde usted va, usted lleva al Señor.
que para donde usted ande, usted lleva al Señor. Usted es la cajita esa dorada. ¿Por qué? Porque usted lo recibió. Y si lo recibió, pues usted lo está llevando. Usted lo carga. Ahora, para poderlo cargar a él y para poderse cargar usted, necesita fuerzas. Y el único que da esa fuerza se llama Jesucristo, con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Si no, estamos fritos, estamos vueltos nada. Por eso es que nos apagamos, por eso es que nos enfriamos, por eso es que las oraciones son apáticas, por eso es que no me dan ganas de rezar, por eso es que no me dan ganas de ir a misa. Claro, si no me alimento. Si usted no come, si usted no come, a usted le da la pálida en cualquier momento por ahí en una esquina, se marea. Claro, si no come, ¿cómo vamos a hacer? ¿Ah? Usted tiene que comer normal. ¿Para qué? Para que el cuerpo se mantenga como firme y para que usted pueda hacer su vida normal y corriente. Lo mismo pasa con el Espíritu Santo, lo mismo pasa con el poder que Dios nos ha dado a nosotros, lo mismo pasa con nuestra vida espiritual. Si no nos alimentamos, nos da la pálida, no, ya no creemos, nos apagamos, nos enfriamos, como que mi vida no tiene sentido, como que ¿para qué vivir? ¿Para qué vivir? Eso ya lo que fue, fue, ¿ve? Porque nos vamos enfriando. Por eso necesitamos alimento espiritual. Así que si hay alguno aquí que me está escuchando, sepa esto. Si no tiene impedimentos, ningún tipo de impedimento para la comunión, pues confiésese y comulgue. Confiésese y comulgue. ¿Cuánta gente uno confiesa y uno le pregunta cuánto tiempo tiene sin confesión? Uy, padre, como 15 años. ¿Ah? Madre, 15 años. ¿Y hay algún impedimento? ¿Usted vive con alguien que está qué? No, padre, solo. Y 15 años, imagínese, ¿ah? Por eso es que el diablo lo tienta a uno y el diablo le llega por todos lados y hasta la puerta le llega a ver si usted le abre. ¿Me estoy explicando? Y estamos flojos y por eso nos derrumbamos y por eso nos desmayamos y por eso es que terminamos peor de como nosotros andamos. Por eso es que cada vez que venimos a la Santa Misa, venimos es a alimentarnos espiritualmente, comiendo el cuerpo del Señor, pero antes de comer el cuerpo del Señor, como la palabra del Señor. ¿Queda claro o no? Lo veo como asustados. ¿No? ¿Estamos bien? Qué bueno. Sí, porque los veo así como que nos regañaron. No, yo no estoy regañando, yo estoy diciéndole a usted que si no corre, encarama. Y que si no se alimenta, está listo. ¿Por qué? Porque las cosas son claras. Si nosotros no nos alimentamos espiritualmente, estamos claros. No, vamos a desmayar, por eso vamos a terminar peor de lo que ya estamos. Necesitamos alimentarnos, alimentarnos. Hay algo que yo siempre he predicado, he enseñado en los retiros donde voy, y aquí lo voy a decir también. A mí me llama la atención cómo hay grupos malos, grupos, estos grupos llamados los grupos satánicos, ¿no? Que ciertamente han hecho un pacto con el diablo y esas cosas existen, o sea, porque siguen al diablo y se entregan a todo ese poco de cosas raras, ¿no? Y muchas iglesias han sido profanadas por esos grupos y entran a la iglesia y hacen los desastres que hacen, ¿no? Por eso es que el Santísimo hay que cuidarlo. Pero hay una de las cosas que a mí siempre me ha llamado la atención y es que ellos buscan llevarse las hostias consagradas. Y se llevan la hostia consagrada, ¿para qué? Para pisotearla, para escupirla, para hacer con ella desastres. Ahora yo me pregunto, como dicen los hermanos de otra religión, con todo el respeto que ellos se deben, pero si eso fuera simplemente una, como dicen ellos, es una galleta ahí, una galleta, es un pedazo de pan ahí, eso. Entonces si eso fuera así, ¿por qué estos grupos vienen y hacen sacrilegio en la iglesia y se llevan las hostias? Si ahí lo que hay es un pedazo de pan nomás. Hasta el diablo reconoce que Jesucristo está en la Eucaristía. Hasta el diablo. A veces los católicos no reconocen y el diablo sí reconoce. ¿Qué cosas, no? El diablo sí reconoce, el diablo y todos sus seguidores reconocen que Jesús está ahí. Si no, entonces ¿por qué se lo llevan? ¿Para qué van a llevar? ¿Para qué van a llevar algo que no vale? No, se lo llevan porque reconocen que sí está ahí, porque sí vale. Y los católicos, y el diablo sí lo reconoce. ¿Qué tal, na? Como que si el diablo fuera más católico que nosotros, ¿ah? Porque ese sí reconoce. Él sabe que ahí está el Señor. Si todos los católicos reconociéramos que de verdad Jesús
está en la Eucaristía, ténganlo por seguro, mis queridos hermanos, que habrían colas visitando al Señor en el Sagrario todos los días por parte de los católicos. Habrían colitas, uno detrás del otro, va y lo visita 5 minutos, el otro 5 minutos, el otro 5 minutos. Habrían colas para visitar el Santísimo. ¿Quedó claro? Muy bien. Entonces, la Eucaristía nos... Bastante alimento necesita usted para que hable, ¿no? A ver, otra vez. La Eucaristía nos... Alimenta. ¿Estamos claros? Porque me da la fuerza espiritual que necesito para, mire, seguir para adelante en el nombre de Él. Segunda, la Eucaristía nos une. Eso hace la Eucaristía, nos une. Cada celebración no es otra cosa sino la unión del Señor. Usted no es ni tía mía, ni yo no soy tío suyo, ni usted es hermano mío, ni yo soy hermano, estoy hablando de sangre, ¿no? Ni usted es primo mío, ni usted es prima mía, ni nada por el estilo. Pero dése cuenta, todos estamos aquí. En este momento los que nos están escuchando aquí por la radio, pues quizás algunos serán familiares o amigos, pero hay otros que... Pero saber que yo en este momento estoy escuchando la misma Eucaristía que otros también están escuchando. La misma Eucaristía. ¿Por qué? Porque la Eucaristía es unión. La Eucaristía me une. Fíjese que hay un momento tan importante en la Eucaristía, como todos, por Dios, por todos. Todos son importantes. Pero un momento que el sacerdote dice, ¿se pueden dar el signo de la paz? ¿Ah? Se pueden dar el signo de la paz. Y la gente se voltea y da la paz, y da la paz. Y le da la paz a otra persona que ni siquiera conoce. Señora que están alrededor suyo, usted le dice, la paz esté contigo. Yo no sé quién es, pero yo lo único que sé es que es hijo de Dios y que es católico también. Porque ¿quién me está uniendo? La Eucaristía. No sé de dónde viene usted, no sé en qué parte vive, no sé cuáles serán los problemas suyos, no sé. Yo lo único que sé es que usted vino a lo mismo que yo vine, a la Eucaristía, porque la Eucaristía me une. El cuerpo y la sangre del Señor me une, nos hace uno en el Señor. Porque el mismo Cristo que usted profesa es el mismo Cristo que yo profeso. ¿Y dónde lo profesemos? ¿Dónde lo profesamos, perdón? En el cuerpo y la sangre del Señor, en el altar de Dios. Eso lo deberíamos entender nosotros, los católicos. Por eso es que a veces a mí me critican, me dicen, es que usted es muy duro para enseñarnos. Yo le digo, pero es que mi hermano, usted tiene que aprender. Porque por eso es que la gente termina peor de lo que está. Y los grupos que son de otras religiones se aprovechan la ignorancia de nosotros para agarrarnos y cargarnos para allá. Y los católicos, pues bien, bien, ahí vamos, bien, bien. Ay, ay, sí. No, 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 no. ¿No? ¿Usted se imagina que las mamás, las que me están escuchando, no, otras, pero las mamás que tienen los muchachos para primera comunión, entendieran de verdad que lo que su hijo o su hija va a recibir es el cuerpo y la sangre de Jesús, el mismo cuerpo que murió en la cruz, el mismo cuerpo que resucitó, el mismo cuerpo incluso que los reyes adoraron? No, esas mujeres dejarían que los hijos no solamente hicieran 2 años de catequesis, sino hasta 5 y 6, para que aprenda de verdad. Pero como hay que hacer eso rápido, porque usted sabe que eso eso tiene que ser rápido, eso tiene que ser rápido, 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 rápido. ¿Y por qué de primero a sexto grado no es rápido? ¿Y por qué de séptimo año a quinto año no es rápido? ¿Y por qué no saca usted una carrera en 6 meses? Bueno, que ahorita con todas estas fallas que hay, pues hasta cualquiera en 8 meses la saca, ¿no? Pero de eso hablamos otro día, de eso hablamos otro día, otro día, otro día. ¿Queda claro entonces? Bien, la primera, la Eucaristía nos alimenta. Yo vengo para acá a alimentarme, así espiritualmente. En segundo lugar, la Eucaristía nos une. Y la tercera, la Eucaristía nos hace iglesia. El cuerpo y la sangre del Señor nos hace iglesia. ¿Y qué es eso de iglesia? No templo, porque esto es templo. La Eucaristía nos hace iglesia. ¿Y qué es iglesia? Asamblea reunida, pueblo de Dios. Eso nos hace la Eucaristía, pueblo de Dios, porque usted y yo, el Papa, todos somos pueblo de Dios. No es que ustedes son el pueblo de Dios y yo no soy el pueblo, no, yo soy parte del pueblo de Dios. Usted también es parte del pueblo de Dios, el Papa también es parte del pueblo de Dios. Por eso, porque la Eucaristía nos hace iglesia, nos hace asamblea reunida. Me llama la atención cómo estaba todo este poco de gente ahí, ¿no? Todo este poco de gente esperando que el Señor, ¿qué? Le diera de comer. Estaban todos, ¿qué?
reunidos en asamblea, como iglesia, como pueblo de Dios, para que Jesús les diera de comer. Esa es la Eucaristía, nos hace iglesia. Usted va a cualquier parte del mundo, es la misma misa. Lo único que cambia es que hablan en otra lengua, pero es la misma. No es que comenzamos haciendo la consagración y terminamos con el acto penitencial. No, 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 no. Usted va a un rito católico y usted dice la misma Eucaristía. Cambiarán los cantos, cambiarán las flores, cambiarán las bancas, que quizás las tienen, no sé, cambiará, pero el rito, la celebración es la misma. Y usted dice, me siento en casa. ¿Por qué? Porque es la misma iglesia, es mi iglesia, yo soy asamblea, soy pueblo de Dios. ¿Y quién lo hace? La Eucaristía, el cuerpo y la sangre del Señor. Mire la riqueza que nosotros tenemos. Nosotros no somos reuniones de garaje. ¿Sabe quiénes reúnen en los garajes, no? Bueno, pero nosotros somos reuniones de garaje. Nosotros somos asamblea, pueblo de Dios reunido. Y es la misma celebración en todos lados. ¿Queda claro entonces? ¿Ven la importancia de ir a la celebración? ¿Ven la importancia que esto tiene? ¿Ven la importancia que esto...? Mire, hermanos, con esto voy cerrando. Si los católicos, incluyéndome, porque yo también soy católico, ¿no? Si los católicos viviéramos de verdad el sentido que tiene la Eucaristía, no habrían tantos hermanos protestantes. Porque los hermanos protestantes son el resultado de las fallas que nosotros en la fe católica hemos tenido. No habrían tantos protestantes. Empezando por los sacerdotes y atrás las monjas. ¿Qué más vamos a hacer? Pero nosotros tenemos que llevar aquí esta barca y tenemos que moverla. Ciertamente el Espíritu Santo es el que la mueve, pero nosotros somos aquí humanamente los que empujamos esto. Pero si lo entendiéramos, no habrían tantos hermanos protestantes. Y entonces no habría tanta gente que en una celebración eucarística come chicle, contestando celulares, se paran, se sienta, vuelven y salen, vuelven y entran. Señoras que llevan niños, se sientan en la banca y sueltan el niño. De broma no termina el niño como si fuera el monaguillo del padre, porque pasea por el altar, se va por la escalera, vuelve y corre, como si estuviéramos en el Metropolitano o en el parque, allá en otro parque, el niño. Y la mamá sí, bien gracias, ahí sentada en la banca, viendo cómo su hijo brinca por el altar del padre. No habrían tantos hermanos protestantes si entendiéramos eso y lo viviéramos. Padre, ¿por qué no entendemos eso? Padre, ¿por qué no vivimos eso? Les voy a dar la respuesta. Quizá no es la única, pueden haber más, pero voy a quedarme solamente con esta. Nos hace falta Espíritu Santo. Porque dice la palabra, Él les enseñará y les recordará todo. Él les enseñará y le recordará todo. Lo que nos hace falta es Espíritu Santo. Eso es lo único. Es que la gente no reza. Yo sé que ustedes sí. Yo sé que ustedes sí. Ustedes sí. ¿Para qué? Ustedes sí. De todo modo, si hay alguno que no, lleve. Para que medite hoy y mañana. Pero lo que nos hace falta es Espíritu Santo. Si todos nos dejáramos llevar por la corriente de Dios, por la acción de Dios, entenderíamos y nos recordaría todo lo que el mismo Señor nos ha enseñado a través de su palabra. ¿Quedó claro entonces? ¿Sí? ¿Qué? ¿Sí? Oh, sí. Sí, está claro, Padre. Muy bien, entonces, voy a preguntar. La Eucaristía nos alimenta. La Eucaristía nos une. No importa donde usted venga, usted está igual aquí, igual que yo, celebrando la misa. ¿Ve? La tercera. La Eucaristía nos hace iglesia, no templo, porque el templo es este, aunque somos templo de Dios cuando lo recibimos, porque pasamos a ser el sagrario. Pero esas son las tres funciones. Y hay más, pero quedémonos más con esas tres, porque si no vamos a salir tarde y después me cortan. Y antes que nos vaya la luz. A ver, otra vez, ¿cuál era la primera? ¿La Eucaristía qué? Nos alimenta. La segunda, nos une. Y la tercera, nos hace iglesia. Y cuando usted llegue ahorita a su casa, ¿a dónde estaba?
en la Eucaristía. Y eso porque la Eucaristía me alimenta. La Eucaristía me une y la Eucaristía me hace iglesia. Y el que le preguntó dice, mira, ¿cómo sabe, no? Porque eso lo tengo que saber yo y eso lo tiene que saber usted. Pidámosle entonces, hermanos, a María Santísima, Nuestra Señora de la Consolación, que a todos nos bendiga, nos acompañe y que nos dé la fuerza, porque ella fue la primer mujer eucarística, porque llevó el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad del Señor en su vientre. Que la Virgen nos acompañe y nos bendiga siempre. Amén. Les pregunto a ustedes, mis queridos hermanos y hermanas, ¿ustedes creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Ustedes creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de la Virgen, murió, resucitó, subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Ustedes creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna? Sí, creo. Entonces digan conmigo, ¿esta es nuestra fe? Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Hacemos ahora nuestras peticiones. Tú eres, Señor, el pan de vida. Por todos los ministros de la Iglesia que distribuyen diariamente el pan de la Eucaristía, sembrando vida eterna en los creyentes, oremos. Tú eres, Señor, el pan de vida. Para que todos aquellos que nos acercamos a recibir la Sagrada Comunión, lo hagamos con las debidas disposiciones, conscientes de la responsabilidad de convertirnos en lo que recibimos, oremos. Tú eres, Señor, el pan de vida. Por aquellos que recibirán hoy por primera vez el cuerpo y la sangre de Cristo y están llamados a vivir esa comunión en un contacto constante con la Iglesia, oremos. Tú eres, Señor, el pan de vida. Por todos aquellos hermanos que con espíritu de sacrificio y abnegación son portadores de esperanza y saben animar la fe de los que dudan, oremos. Tú eres, Señor, el pan de vida. Para que a ejemplo de Cristo, todos nosotros seamos sensibles ante el hambre y las carencias que afectan a tantos hermanos nuestros y lo demostremos con gestos concretos de solidaridad, oremos. Tú eres, Señor, el pan de vida. Y por cada uno de nosotros, para que seamos esos sagrarios que son la manera o la forma de poder mostrar esa buena nueva y es llevando a Jesús a quienes lo necesitan, roguemos al Señor. Tú eres, Señor, el pan de vida. Padre de los cielos, te pedimos todas y cada una de estas necesidades por Jesucristo nuestro Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y de todos ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, concede a tu Iglesia los dones de la unidad y de la paz,
simbolizados en las ofrendas sacramentales que te presentamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, el cual verdadero y eterno sacerdote, al instituir el sacrificio perdurable, se ofreció a ti como víctima salvadora y nos mandó que lo ofreciéramos como memorial suyo. En efecto, cuando comemos su carne inmolada por nosotros, quedamos fortalecidos, y cuando bebemos su sangre derramada por nosotros, quedamos limpios de nuestros pecados. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera de que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por todos ustedes. Señor mío y Dios mío, bendito sea Dios. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos la muerte y proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Monseñor Mario, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, familiares y amigos nuestros difuntos. A todos ellos admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así,
con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Movido por el Espíritu Santo, vamos a decirle al Dios de la vida, papá. Como una sola familia, como una sola iglesia. Porque esa es la Eucaristía. ¿Nos hace? Iglesia. Iglesia. Y todos como iglesia, que la conformamos los hijos de Dios, pues le decimos al Dios de la vida, papá. Vamos con fe a decir todos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Amén. Como hijos de Dios, nos damos ahora el signo de la paz. Hermanos, aquí está Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichos son nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para sanar. Cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, guarde nuestras almas hasta la vida eterna.